conjuntamente con la Asociación Boliviana de Gestión de Proyectos y el Departamento de Investigación DIPGIS de la Universidad Mayor de San Andrés, hemos visto conveniente de desarrollar este taller que es sobre gestión y dirección de proyectos, basado en lo que es la Asociación Internacional en Dirección de Proyectos, de tal manera de preparar a los participantes en todas las herramientas y técnicas que son necesarias, que conozcan para llevar a un proyecto a terminarlo con éxito. En el marco general que he podido apreciar en estos días que estamos llevando a la parte presencial, porque este curso, bueno, este taller tiene tres partes, en esta parte que estamos viendo ahora nos están facilitando algunas herramientas, algunos tips para hacer programación o preparación de esos proyectos. Qué bueno, es una parte general, digamos, ¿no? Qué bueno, ya cada quien en la parte de su competencia, de su área, digamos, tendría que adecuarlo y de esa manera poder utilizar estas herramientas. Entonces, me parece una buena iniciativa de parte del DIPGIS. Me parece una buena iniciativa porque siempre hay que ir evolucionando, hay que ir viendo las cosas. No te olvides que uno de los principales problemas en nuestro país es la ausencia de un plan de gestión integral, por ejemplo, del recurso hídrico. Entonces, al no haber un plan de gestión ya inicial, lo demás ya son parches, ¿no? Esto nos permite planificar de una forma correcta en diversos tipos de proyectos de investigación. Muy necesario, ya que en Bolivia me parece que hay muy poca oferta de proyectos y que se necesita capacitar mucha gente, pero no hay las herramientas. Entonces, al darnos estas herramientas, nos sirve bastante para poder formar desde un punto de vista una autonomía, crecimiento, desarrollo y poder, digamos, ir alcanzando ciertos objetivos que de otra manera no serían posibles.